Siempre me olvido de conectar el micrófono. Ahí está. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Dulces y Nigromantes. Estoy viendo si se escucha bien. Y vamos a conectar mientras tanto. Bien, ¿se escucha bien? Ahí está. Y vamos a iniciar en Instagram. Recuerden que me pueden buscar en las redes sociales como Amaris Ámbar. A ver, ahí están. ¿Cómo bien? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la gente de Instagram, ¿cómo está la gente de Facebook? Hoy vamos a hablar de criaturas mágicas y mitológicas, principalmente de las que uso en mis historias, en mis novelas, pero si ustedes tienen alguna para agregar o alguna para charlar, alguna para traer al grupo, están más que bienvenidos. Voy a volver ahí por seis mensajes, perfecto, bien. Como saben, soy escritora de fantasía oscura. Escribo desde mucho tiempo, desde que tengo memoria. Empecé haciendo cuentos. Yo mirando de ahí, ahí, porque está ahí Instagram y ahí tengo a Fe. Empecé haciendo cuentos donde hablaba básicamente de dinosaurios y extraterrestres. Así que imagínense la edad que tenía cuando empecé a escribir. Y a los 13 años dije, quiero probar escribir, a ver si puedo subir así los datos en el mismo lugar. Sí, mira. Si no me escuchan bien, y se ve mucho, no me gusta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A los 13 años empecé. A los 13 años dije, bueno, quiero escribir una novela y me lancé a la fantasía, a escribir ya directamente el fantasy. La particularidad de este primer fantasy es que eran personajes totalmente creados por mí. Creo que no había ninguno, de hecho yo en ese momento dibujaba mucho, dibujaba quimeras, y eran todos personajes creados por mí. Leo, ¿cómo estás, muchacho? Bienvenido. Y a medida que fueron avanzando mis historias, fui pasando de personajes creados por mí, de criaturas mitológicas creadas en la historia, a ya criaturas que realmente existen, ¿no? Hablando de que existe el mito o existe la criatura. Tengo una teoría de por qué pasa eso, a ver ustedes qué piensen, porque es algo de lo que generalmente suele salir a debate. Ahí lo tengo a Leo, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido, muchacho. Punchi, 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 creo que ya lo dije, pero me encanta la canción de presentación. Buenas noches a Maris y a todos. Desde Facebook se te ve bien y se te escucha bien también en la transmisión. Gracias, Leo. Entonces, bueno. Como les digo, una particularidad que fue que en un principio las historias, cuando hacía novela de fantasía, los personajes eran totalmente creados por mí, y a medida que fui avanzando, a medida que fui escribiendo más novelas, pasaron a ser ya personajes mitológicos reales, o sea, en el sentido de que existe el mito de la criatura o de que lo saqué de algún lado, no es que lo inventé.
Y para mí, ¿por qué pasa eso? Porque es una pregunta que se hace mucho, ¿no? De por qué los niños tienen tanta imaginación y por qué se va perdiendo. Entonces, voy a dar mi opinión, es algo que sale a debate, así que me encanta, me encantaría que ustedes también compartan sus opiniones sobre este tema, porque creo que es un tema interesante, es algo que nos atraviesa y mucho. A mí lo que me parece es lo siguiente y por qué. Cuando estaba estudiando psicología había una materia que era niñez, y en esta materia niñez se hablaba de Piaget. Y Piaget decía que más o menos creo que a los 4 años los niños tienen respuesta para todo. ¿Sí? Para todo tienen una respuesta. Esta respuesta no se mantiene, ¿no? No es que se... Por ejemplo, una de las preguntas que le hacían es ¿qué hace el ratón Pérez con los dientes? Y los chicos decían, se lo dan a los chicos que no tienen dientes, o hacen esto, hacen lo otro, y hacen aquello, pero no mantenían la respuesta, no es que siempre te dan la misma respuesta. Y en ese mismo tiempo, trabajaba con muchas personas mayores. Y pasaba esto, que inventaban, ¿no? Te traían, principalmente traían como conspiraciones y cosas, pero por ejemplo, más que nada ante lo tecnológico, ellos te decían, esto funciona así, es así, yo sé que pasa esto, lo otro, y sabiendo, o sea, de mi parte, que era mi trabajo saber cómo funciona la parte tecnológica, era como que sabía que estaban diciendo cualquier cosa, y no.